Este es el semáforo. Es un semáforo que tiene cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, es muy importante que sepamos cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde. Y tiene cinco categorías: medidas de salud pública y trabajo, las actividades laborales, las actividades del espacio público, tanto el abierto como el cerrado, las actividades de las personas vulnerables y las actividades educativas. Veamos las medidas de salud pública y trabajo para cuando el semáforo esté en rojo. Ahí son, vamos a seguir, por eso es un regreso a la nueva normalidad, porque vamos a estar todo el tiempo sabiendo que tenemos que seguir cuidándonos. Todavía no hay vacuna, todavía no hay medicamento para la atención del COVID-19. Hay esfuerzos muy importantes en los que México participa, pero todavía no tenemos. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos con las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Esas medidas de salud las vamos a tomar independientemente del color del semáforo. Las vamos a tomar en rojo, en naranja, en amarillo y en verde. Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirá las actividades laborales esenciales, que ya son las que hemos dado a conocer, pero además ahora vamos a agregar tres nuevos sectores a las actividades esenciales: la minería, la construcción y la fabricación de transporte. En el naranja aumenta las actividades que pueden desarrollarse. Siempre las medidas de salud pública y trabajo. Esas siempre están presentes en el naranja también. En términos de las actividades laborales, pueden estar trabajando las actividades esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel reducido. Y en el espacio público, podrán empezar a operar espacio público abierto, pero también de manera reducida. El naranja es moverse un poquito de la situación del rojo, nos vamos abriendo y las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades laborales, pero con máximo cuidado. Para ello tendremos protocolos donde se tendrá que saber si podemos acortar su jornada de trabajo, si podemos destinarles espacios exclusivos para sus alimentos, para el cambio de ropa, etcétera. Tenemos que cuidar a las personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las que tienen enfermedades crónicas y que queremos que estén controladas, y los adultos mayores. En el amarillo, cuando el semáforo está en amarillo, de nuevo se amplía las actividades que se pueden hacer. De nuevo, siempre el cuidado de las medidas de salud pública y del trabajo. En el aspecto laboral, podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales sin restricción. En el espacio público abierto habrá restricciones menores para el espacio abierto y mayores para el caso del espacio público cerrado. Me refiero a templos religiosos, a museos, a cines, a teatros, que son, es parte del espacio público, restaurantes, pero van a tener que operar de manera reducida. Y el cuidado de personas vulnerables va a ser un cuidado medio, siempre y cuando el semáforo esté en amarillo. Y finalmente, cuando el semáforo esté en verde, cuando haya una región, un estado en verde, vean ustedes cómo se abren, se rellenan todos y cada uno de los cuadros del semáforo y no hay restricciones. Se siguen las medidas de salud pública y trabajo, opera las actividades esenciales y no esenciales,
El espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente. El cuidado de las personas vulnerables es un cuidado de control. Queremos que todas las personas con enfermedades crónicas tengan un seguimiento de su padecimiento. Es muy importante. Y finalmente, y muy importante, en el semáforo en verde se reactivan las actividades escolares. Este es el semáforo, lo vamos a estar presentando en este espacio, en los espacios de la conferencia del doctor López-Gatell, y vamos a estarle dando una gran publicidad. Estoy segura que nuestros compañeros de la prensa nos van a ayudar en eso. Es muy importante que sepamos qué hacer y qué no hacer dependiendo del color del semáforo. La Secretaría de Salud anunciará semanalmente qué estado está en qué color. Una vez que sepamos el color de nuestro estado, vamos al semáforo y sabemos que sí y que no. Esta es, pues, un plan de reapertura donde arrancaremos el primero de junio. Mientras tanto, tendremos una etapa de preparación y ampliaremos a partir del día 18 de mayo las actividades esenciales con construcción, con minería y con fabricación de transporte.